Señores, muy buenos días, muy buenos días. Yo estoy muy agradecida de la atención que ustedes me prestan a esta hora de la mañana. Aquí estoy para compartir la cosa como es correspondiente este día. Tenemos un programa que hemos preparado con muchísimo aprecio. Yo diría que es un programa especial. Es un programa sobre las decisiones adoptadas anoche por el presidente de la República, comunicadas al país. Obviamente hay muchas preguntas y yo agradezco profundamente a todos los profesionales que se han puesto a disposición de este programa y que en el día de hoy vamos a estar pudiendo mirar desde el Congreso Nacional con un diputado, desde el sector económico con dos economistas, uno que nos va a hablar de las políticas monetarias a gran nivel, de las decisiones fiscales, y otra que nos habla del territorio, del impacto que tiene en la gente. También vamos a conversar sobre el proyecto de ley que el presidente está diciendo que va a enviar de inmediato, la declaratoria de emergencia. ¿Qué supone para la República Dominicana una declaratoria de emergencia? ¿Qué significa eso? Ya hay gente que está preguntando si le lesiona derechos, si se reducen, qué alcance podría tener. De modo que yo les invito a que hablemos de todos estos aspectos que son tan necesarios comprender a esta hora. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana con las decisiones que se están adoptando? A partir del día de hoy quiero comunicarles que he decidido hacer mi programa sin presencia de invitados en vivo. Todos mis invitados van a estar vía telefónica. Por situaciones de la plataforma no tengo la posibilidad de tenerle por otros mecanismos más modernos que otros canales tienen a veces o que otros programas pueden tener. Tengo algunas limitaciones y hay mucha gente que también las tiene, pero aquí hemos decidido que vamos a tratar en la medida de lo posible de reducir al menos el tráfico de personas. Creo que ese es un compromiso de la prensa, es un compromiso también de los medios de comunicación y de los periodistas. A los periodistas les repito lo que decía ayer la representante de la Organización Mundial de la Salud, que lo planteábamos aquí. Hay ruedas de prensa que son innecesarias. Ya no es necesario estar haciendo esa rueda de prensa, estar pegándose con la gente, ese aislamiento social que se está pidiendo. Creo que los programas también deben ser modélicos en eso, en mandar una señal de que no estamos viviendo una temporada normal, sino una temporada de excepción. De modo que en el día de hoy yo tengo a cuatro profesionales, a los cuatro los tendré por teléfono y mañana vamos a tener cuatro profesionales del área de la salud y los cuatro también estarán por la vía telefónica. Le pido la comprensión, hemos hecho lo posible para mejorar y para que sea un programa ágil, dinámico y que tenga todos los datos que son los necesarios. Compartan esta idea y favorezco que en la medida de lo posible todos, desde donde nos encontremos, contribuyamos para que ese tráfico de gente no se esté dando de forma permanente. Lo mismo le digo a la gente que tiene empleadas domésticas. Deben pagarle su quincena, tratar de pagarle, pero en la medida de lo posible tienen que saber que esas personas salen de sus sectores, salen de donde viven, tienen que tomar carros públicos y tienen otra vez el mismo roce. Por lo tanto, todos con las cuestiones más sencillas podríamos estar contribuyendo para que este alejamiento que nos permita determinar quién tiene el virus, quién no, no se produzcan más contagios y sobre todo que sea favorable para la salud de este pueblo. Este pueblo es un pueblo solidario. Ayer leí una frase que me encantó de los misioneros jesuitas. Decían, el mejor protocolo frente al coronavirus es la solidaridad. Una solidaridad que tiene que ver con la responsabilidad del que sabe que ha tenido contacto con una persona contaminada y se aleja. Del que sabe que hubo un contacto con algo y lo dice. Del que sabe que tiene responsabilidades que cumplir para proteger la salud de los demás. Es necesario que todos contribuyamos y que se dé ese espacio por un momento de tranquilidad, de retiro y de reencontrarnos. Es queriéndonos, sí, pero desde esa distancia, cero visitas innecesarias, cero junta innecesario. Y a la gente de nuestros barrios explicarle, esto tiene unas consecuencias sobre la salud de la gente. Miren el caso de lo que está viviendo España, República Dominicana,
no lo resistiría. Tenemos mucha gente que vive en situación vulnerable. Es hora de ser responsables. Lo que ocurrió en Villarriba nunca debió producirse. Lo que ocurrió con gente que estuvo con esa señora, que abiertamente dijo en la televisión, yo no me aparto, nunca debió pasar. Ese no es el mejor modelo. Por lo tanto, todos nosotros vamos a contribuir para que sea posible ese alejamiento, esa detección a tiempo y colaborar para que todos, en la medida de lo posible, estemos bien. Yo me voy a ir a la pausa ahora, pero recordándoles que estoy en mi canal de YouTube, compartan el contenido. La gente le fascina compartir esos videos inútiles a veces que mandan, que son cosas que no tienen sentido. Vamos a compartir noticias plenas que ustedes saben que son favorables, que están, que se han contactado de este y de todos los programas responsables. Señores, la única manera de acabar con la mentira y con las noticias falsas y con todo eso es con la verdad, es con los datos, es con el rigor. Yo les invito y les agradezco a toda la gente. Este es un esfuerzo que estamos haciendo. Estoy abierta a cualquier opinión, a cualquier dato, a cualquier video de dominicanos y dominicanas que vivan fuera de nuestro país, a cualquier experiencia. Me escriben periodistaeditfebles@gmail.com y ahí estamos a la orden. Así que gracias por compartir este contenido. Regreso de una vez.